En el video anterior dejamos Perito Moreno. Recorrimos esta luta 25, ahí doblando desde Teca, y llegamos hasta los altares, estas hermosas formaciones espectaculares en esta ruta, llegando así al pueblito de los altares. Aquí en el Automóvil Club Argentino hicimos noche, aquí durmieron las máquinas bajo esa pequeña pergolita. Las naves, la verdad, que se venían comportando de 10. Un espectáculo. Y ya estábamos en el último trayecto de viaje. La atención de acá del ACA, muy buena. Buen día, buen día. Despegando la lagaña. Yendo a desayunar, 7:30 de la mañana. Qué viento anoche. A la noche se viene heavy. Viento patagónico. Sí, y ahora nada, mirá. Regando, qué lindo está, pastito, mantiene, bastante bien acá en el ACA. Ahora un desayunito rápido y seguir el camino. Ahora los pibes. El desayuno estaba incluido al mismo precio de la habitación acá del ACA, que eran unos 3.000 argentinos, unos $5. Muy económico. Y bueno, juntar los bártulos y seguir camino. Bueno. Dejando los altares, ajá, no había visto el auto. No había visto el auto que venía. Ahora sí, 9 AM. Sí, está fresquito, ¿viste? Donde empezamos a mover se siente, vientito. Está lindo. ¿Estás calentando el borde de la rueda? En el día de hoy dejaremos los altares por esa espectacular ruta 25 y iremos rumbo para el océano, para el lado de Puerto Madryn. Recorrimos ahí varios kilómetros y llegamos a el dique Florentino Medino. Dique espectacular. Recorrimos un poco, bajamos, vimos el camping, las instalaciones, un espectáculo, ya lo verán en el video. Y de ahí seguimos camino. Paramos mediodía, 28 de diciembre acá, a comer una empanadita. Un pueblito muy pintoresco, muy lindo. La verdad que valió la pena entrar. Luego recorrimos Gaiman, pasamos por afuera de Trelew, le metimos pata y llegamos a Puerto Madryn. En un día unimos los dos océanos. Bueno, y de Puerto Madryn salimos también a la chapa, le metimos, y la idea era llegar a las grutas. Así que horas más tarde, kilómetros más tarde, llegamos a las grutas. Fue un día agotador, pero lindo. Le metimos mucho kilómetro. Va, 660, 11 horas. Está bueno, parece. Ni bien salimos de los altares, ahí a unos poquitos kilómetros, hay una parte cortada y bueno. Todo horrible por afuera. A esta altura capaz que ya han terminado la ruta, pero bueno, por las dudas tener cuidado. Terrible. Murallones, murallones. En los altares, veo formaciones.
gotta stay strong, it'll make us smile. ¡Esa! ¡A los pies! Responde, jodido. ¿Y si puedo tocar bocina igual? Ah, tenés prendido los de abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué está fresco acá? El dique Florentino Meguino. ¿Paramos acá? Ahí que había dejado ahí atrás. Bueno, bueno, acá estamos, dique Florentino Meguino. Miren qué hermosura. Bajamos las escaleras de acá, de arriba, no caiga. Tucu, 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 tucu. Y el dique allá arriba. Ahora voy a filmarla del otro lado a ver qué se ve. Hermoso. Bueno, y acá tenemos la otra parte del dique. Ah, se habían caído el guante. Dique Meguino. Villa el dique. La verdad que no me acordaba de esto. Vine muy chiquito, ¿no? Pero. Guarda, perro. 16, 17 cita. Ya, no voy a comprar un sanguchito para comer acá. Qué lindo el camping del dique. Ah, más que camping es grande esto. Panada, pizza, sándwich, el lomo. Camping municipal, creo. Las máquinas. Y el Leo que fue a probar los baños. ¿Un ramazo? ¿Masito? Para bañarse. Ah. Bañar. Ah, porque dice el río peligroso. Sí, sí. Puente Songhi. Y aparte se ve hondo. Voy a preguntar, ¿eh? ¿Adentro decís vos? Ah, bueno, no, hay una petrolera abandonada ahí. Listo. Bueno.
porque venimos con la reserva full. A Trelew no llegamos. Dolabón. Corazón del Valle. Ahí hay cartelito, ahí hay cartelito. Ya. Bueno, ya lo Dobladón. Sí. ¿Pregunto? Sí. Bueno, buen día. ¿Estación de servicio? Sí. Gracias. Bueno, acá estamos, almorzamos algo en Doblón, muy lindo, miren las vueltitas de agua, la municipalidad, un espectáculo. Bueno, acá estamos en Dolabón, Chubut, estación Pierce, cargando nafta en la Tekken. Hicimos 300 y algo kilómetros, ¿no? Desde Los Altares, viento de frente. 286, 286 kilómetros y ya entró en reserva las dos máquinas y llegamos a tener servicio. La mía quedaba 4 litros y la doble 3-4 también. La a ver si consume casi 700 gramos menos los 100 kilómetros. Tiene casi una diferencia de 2 kilómetros en 300 kilómetros. Gaiman, la ruta provincial número 7. ¿Ah, va a entrar? Recuerda darle like al video, suscríbete, activa la campanita. Primera casa de Gaiman. José Geminia Fullón llegaron en 1874. Construyeron esta casa. Ahí se ve la foto. Está más acomodadita la foto. A ver, voy a pasar. Allá abajo está la casa. La han hecho tipo museo porque tiene ventanas nuevas. Pero está en el pocito. Abajo. Ah, Tegales. Y andás a ver a dónde está la... ¿Cuál es? Era todo con plantas y eso. Estaba muy linda. Dime la voltereta, Gaiman. Mirá qué bandera grande allá. De Argentina. Entrando a la ciudad de Trelew. Sí, sí, había apretado. Bueno, acá lo tenemos a Bartolito, el dinosaurio. Ah, qué viento que hay arriba. Estamos dejando Trelew. Precaución, ingreso a autovía 500 metros. Ahí hay que parar a poner música. Grande este, no, no, como este no era. Tenés el cartel ahí también. Este es Trelew. Más grande, ah, paramos un cachito acá. Y le he cumplido ahí cuando paramos ahí atrás y no me di cuenta. 10.010 kilómetros. Gasté que dice 10.000 kilómetros. Entre Trelew y Puerto Madryn.
tráfico. Qué locura. Hay que meterle moto, ¿eh? Unimos los océanos. Unimos los océanos, no había. ¿Dónde? Ah, mira allá. Eso que estaba heavy. ¿Qué hacemos? ¿Paremos acá o paramos cerca del crucero? No, para allá la punta y volvemos. Tengo que volver hasta acá. Ah, acá estaba el crucero, no lo había visto. Pues ahora después volvemos y vamos a la otra acá estamos, Puerto Madryn. Con el Leo. La banderita argentina allá atrás. Y las motos, mirá cómo se sube uno y se las lleva. Las máquinas allá atrás. Bueno. Un crucero. ¿MSC se ve? No, no lo tanto. Prefectura. Tarjeta llena, me figura. Ah, si no la cambiaste. No, por eso. Llegando a las grutas. Vos debes estar por cumplir los 10.000 de la moto. O ya lo cumpliste. 10.000. Ah, ¿viste? Donde paramos. Así que bueno, las grutas, aquí vamos. Queremos encontrar alojamiento. Se ve grande. Alguna cobachita tiene que haber. Bueno, llegamos a las grutas. 660 kilómetros saliendo desde los altares. Los altares. Y salimos 9 de la mañana, no sé ni qué hora es ahora. Pero deben ser como la 7 y media. Culo cuadrado tengo, la verdad que tengo culo cuadrado. Cansadísimo. Pero bueno, acá estamos en las grutas. Allá está el mar. Vamos a descansar hoy capaz. Mañana también. Bueno, acá estamos, las grutas. Llegamos después de un trajín. Pero estamos acá. Así que vamos a recorrer un poco ahora. A ver qué onda. Mira la rueda de cosita. Ahí, la ruedita. ¿Está la banderita? Ahí está la banderita. A ver si hay alguien. Y acá enfrente, en esta casa, había un bronzo. Ah, qué chata habitada. En la gruta nos quedamos un día más y fuimos a visitar a un personaje, a ver si lo conocen. ¿Todo bien? Bueno. Thank you.
verdad. A mí me han pedido una o dos veces nomás hacer remeras, hacer gorra para vender. Una vez hicimos una venta de remera. Un chico que hace remeras nos mandó de regalo 7 remeras y las publiqué en las redes, y a partir de ahí muchos empezaron a pedir. Olvidad. Bueno, suerte, nos vemos en el viaje, chao. Perdón, el auto. Las Brutras, entrada. Sí, mañana cuando salgamos, ¿no? Salimos por estas. Las Brutas. Vamos a cargar más esta. La púa. La entrada está por allá abajo, bueno, andate por ahí. Manchito. Mirá cómo se ve el puerto allá. Se ve clarito la chavita. Y bueno, salimos a cenar con el Leo, fuimos ahí a una marisquería con no sé qué otra cosa más, un restaurante. Y la verdad que es la primera vez que nos tuvimos que levantar e irnos, porque dijeron media hora y tardaron 2 horas en entrar los platos. Y terminamos comiendo en un carrito de comidas al paso. Bueno, se regó a llover nomás en las grutas. La verdad que estaba medio pesado, así que lo había refrescado un poquito. Ahí están las máquinas bajo techo, igual están mojando. Mañana partiremos para 30. Bueno, mi gente, aquí termina más un capítulo, un viaje de Charlie Mordau por la ruta de carretera austral. Quedaría todavía la llegada a Trinquelauquen, pero no voy a llegar, y la verdad es que quería subir el video este fin de semana, ya que el sábado estamos partiendo para Ushuaia en otro viaje épico. Y bueno, quería hacerle este videito rápido, mostrarle acá las rutas, el fin de la ruta 25 que hicimos, un poco Puerto Madryn, así que bueno, se los entrego acá, disfruten, y ya nos estaremos viendo por fines de febrero, principio de marzo, con la nueva temporada y ya los videos de Ushuaia. Y bueno, les voy a presentar con quién voy a viajar. Aquí lo tengo, allá en Trinquelauquen, a Marcelito, compa de viaje, suplantando a Leo. Misma estatura, nada más que con pelo y barba. Misma moto. Así que ahí me va a acompañar en su Versi 300. Gente, nos vemos, un abrazo grande y nos vemos. Saludos en el próximo capítulo. Espectacular.